Me llamo Jordi Valeriano y soy responsable de estrategia en la empresa Verge Lebro. Estamos por aquí fuera, en el cual supongo que nos conocéis porque somos varias empresas. Había Aitos, Tecnogeo y Apsis. Lo que os queremos presentar hoy es una idea y un proyecto muy interesante que hemos titulado Paneles de Información de la Ciudad para Mejorar la Eficiencia y la Toma de Decisiones. Estarán conmigo Francisco Longo, que es director de servicios del área de seguridad ciudadana y protección civil del Ayuntamiento de Calafell, y Sergio González Pérez, subinspector de policía también del Ayuntamiento de Calafell, que es donde hemos hecho este primer proyecto muy interesante. Para empezar, he querido empezar por un poco cuatro conceptos, ¿no?, que creo que son interesantes y que son básicos para poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? La geolocalización, sabéis que es una cosa que ya se habla habitualmente, es un aspecto fundamental en el proceso de toma de decisiones. Aquí vemos algún plano de geolocalización, ¿no?, que en este caso son puntos de luz, farolas, ubicación de farolas. O, por ejemplo, otro plano de otra ciudad en donde tenemos ubicado, aquí en tiempo real, la ubicación de los autobuses, ¿no? Está claro que la geolocalización es básica, ¿no?, pero ¿qué importancia tiene en el proceso de toma de decisiones? El proceso de toma de decisiones se suele definir por unas... suele ser algo como lo que se muestra aquí, que parte de la identificación de un problema, luego a partir del cual necesitamos recopilar una serie de información, esa información la digerimos, identificamos qué alternativas, ¿no?, antes de la toma de decisiones, elegimos cuál es la mejor alternativa y a partir de aquí tomamos la decisión. Y esto, bueno, pues podemos valorar los resultados y si son buenos, fantástico, y si no, incluso podemos volver, ¿no?, otra vez. Es importantísimo, en este proceso de toma de decisiones, después de la identificación del problema, el disponer de información sobre ese problema. No cualquier información, información sobre el problema que queremos tomar la decisión. Normalmente el GIS, la información geográfica territorial, se ha utilizado para la toma de decisiones en el ámbito estratégico. Y es habitual que se utilice en el ámbito estratégico. Pero lo que os presentamos hoy es un poco diferente, ¿no? En el ámbito estratégico, las decisiones se suelen tomar muy de vez en cuando y son decisiones muy importantes que afectan grandes recursos de la organización, el futuro de la organización, de las personas, etc., ¿no? Pero, sin embargo, en el proceso operativo, las decisiones operativas se toman centenares de ellas, ¿no?, diariamente, y son también muy importantes por el volumen de decisiones. Y esa frecuencia, bueno, lo que hace es que si no somos eficientes en la toma de decisión, evidentemente eso puede repercutir mucho en nuestro trabajo, en nuestra eficiencia o en nuestra calidad de la decisión. Hoy hablamos de la decisión operativa, ¿no? ¿Cómo es la decisión operativa? Pues el circuito es más o menos el mismo, de hecho es el mismo. Pero hay un aspecto clave que he querido recalcar, ¿no?, que es en el proceso de recopilar información, identificar alternativas, elegir alternativas, hay un aspecto clave que es el tiempo. Cuando hacemos un proceso operativo, tomamos muchas decisiones, a veces son pequeñas decisiones, pero el efecto tiempo toma un valor importante, ¿no? Además del tiempo, o complementariamente al tiempo, es importantísimo que se disponga de información de valor. Si yo quiero tomar muchas decisiones durante el día y resulta que tengo problemas para recopilar información, problemas para identificar las alternativas, evidentemente mi toma de decisiones es muy lenta y puede ser ineficiente. En la que tengo información de valor y tengo mecanismos que me permitan sacar esa información de valor de una forma ágil, consultarla, visualizarla, entonces puede ser que ese circuito sea mucho más efectivo, ¿no? En lo que refiere a información de valor, es importantísimo que la información que disponemos para tomar decisiones, antes os mostraba estos mapas con algún tipo de información geoespacial, geográfica, es importantísimo que esa información esté completa. Si queremos información de iluminación o de autobuses, como decía antes, pues que estén todos los autobuses, que estén todas las farolas, ¿no? Si yo tengo un barrio donde no tengo geolocalizadas las farolas, la información no es completa, ¿no? No solamente tiene que ser completa, sino que tiene que estar actualizada. Y además es importantísimo que sea interpretable, fácil de interpretar para la toma de decisión. Y sobre todo que esté ubicada en el territorio. Y eso que parecen cosas muy sencillas de la información, de los datos, no es tan trivial. Ya sabéis, cuando pasáis a la práctica,
tener el 100% de información en el territorio con calidad y actualizada no es tan fácil de hacer. Requiere un trabajo importante, sobre todo un trabajo de colaboración a nivel de los diferentes departamentos de lo que son los ayuntamientos. Es importante, hoy os presentaremos un ejemplo muy, muy divertido que tenemos estos compañeros del Ayuntamiento de Calafell, que es en el ámbito de la policía local. Para que policía local tome buenas decisiones en su día a día, en su plano operacional, tienen que consultar datos que están a veces en el catastro, en el departamento de catastro, digamos en la sede o en el propio ayuntamiento. A veces estarán, serán actividades económicas, a veces son licencias. Veréis que tiene que consultar y consumir una cantidad de información muy grande. Por lo tanto, importante elaborar y compartir conocimiento entre las diferentes áreas. Bien, el ejemplo práctico que os presentaremos hoy, que Sergio y Francisco lo van a presentar, se trata del Ayuntamiento de Calafell y es de la Policía Local. Y vamos a intentar ver cómo han puesto en práctica estas herramientas para ayudar en la toma de decisiones. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Longo, como ha presentado antes Jordi. Vender lo que es geolocalización y videovigilancia a ayuntamientos es, bueno, a nivel de policías locales, lógicamente esto hace ya mucho tiempo que funciona y que está implantado. Nosotros cuando surgió este proyecto, ahora ya casi 3 años, queríamos algo más. Queríamos un valor añadido y ese valor añadido no era solamente la geolocalización, sino ni la videovigilancia, sino era tener a la mano de la policía local, que está 24 horas al día, 365 días al año al servicio del ciudadano, una serie de información que emana de muchísimos departamentos del ayuntamiento para tenerlo nosotros y poder facilitar la labor diaria. Porque lógicamente si tenemos una casa que se derrumba en un domingo, es difícil que el arquitecto municipal esté ese día en el ayuntamiento, o en su casa o en el municipio. Entonces nosotros lo que nos hemos basado es sobre todo que teníamos que tener una serie de información para poder trabajarla. Con ese fin, después de 3 años, hoy en día hemos salido un poco de la zona de confort. Es un tema que las policías locales, pues lógicamente si nos quedamos en nuestra zona de confort nos hubiéramos quedado, con un buen sistema de videovigilancia y con un buen sistema de geolocalización, que los hay. Pero queríamos algo añadido, que mejorara la eficacia y la eficiencia de nuestro trabajo. Dicho esto, yo pasaré la palabra a Sergio, que él os explicará cómo hemos llegado a ensamblar todos estos entes dentro de un ayuntamiento para poder tener esta información y poder llevarlo a práctica. No ha sido fácil, porque cuando se tiene que trabajar multidisciplinarmente con varios departamentos de los ayuntamientos, pues ya sabemos cómo somos todos, ¿no? Todos somos muy celosos de nuestra información. Pero creo que es un buen ejemplo y creo que a nosotros lo que nos va a facilitar es nuestro trabajo y nuestro día a día. Sergio, por favor, si puedes explicar. Hola, buenos días a todos. Soy Sergio González y en principio, como decía Francisco y Jordi, gracias por invitarnos a este espacio, era comentar un poquito y en ejemplo práctico cómo hemos llevado a cabo todo este trabajo, toda esta faena que lleva en funcionamiento desde hace casi 10 años, porque como os comentaba Jordi, es un gran esfuerzo de un trabajo de back office, es un trabajo que pues, sí que es cierto que se ve plasmado en la pantalla y dice, es bonito, queda bien, pero es un trabajo de actualizar información, recopilar información, plasmar información y unificar bases de datos. Nos encontramos con el problema en Calafell, me imagino que muchas administraciones locales, el problema principal que tuvimos era las diferentes bases de datos, la unión entre departamentos y que parecía o parece que cada departamento era dueño y señor de su información, como que le costaba dejar o transmitir información a otros departamentos. Como bien ha dicho el señor Longo, la policía debería tener acceso a todo, es complicado tener acceso a todo si cada uno no abre un poquito la puerta y se pone a trabajar, se pone a unificar criterios. ¿Aquí qué intentamos hacer? Intentamos, conjunto con la empresa de APSIS en este caso,
tener un sistema unificado de información para que desde la policía optimizáramos recursos, tanto humanos como materiales, que era el otro factor añadido que teníamos la problemática. Me imagino que pasa en todos los lugares, pero factor humanos y recursos materiales y humanos nos faltan a todos. ¿Qué pasaba con la policía, por ejemplo? Que tenemos una extensión muy grande de municipio, tenemos 14 urbanizaciones, tenemos pocos efectivos humanos, pocos recursos materiales y no llegábamos a todo. Con ello es, cada vez que nos surgía un incidente, teníamos que derivar un servicio allí. Cuando nos dimos cuenta que es mucho más factible, mucho más efectivo, ya tener una información previa y poder acceder a estos servicios si es necesario enviar a alguien o no. Sí que es cierto, como ha dicho antes Francisco, que el tema de la geolocalización, bueno, está bien, saber dónde tenemos todos nuestros equipos por diferentes motivos. El motivo es, puede ser la seguridad de nuestros compañeros, el motivo es saber qué unidad derivar más próxima al incidente y el motivo podía ser dejar una optimización de servicio al ciudadano. ¿Qué ha pasado con todo ello? Que este acto, esta simbiosis que se ha intentado realizar es un trabajo, como he dicho, de back office, muy duro, muy complicado, pero sí que es cierto que nos hemos ido dando cuenta que durante el tiempo se puede hacer en menor tiempo. Se ha reducido mucho más el margen, pero no nos olvidemos que es un trabajo activo, es una actualización de base de datos viva. Cada día ha de unificarse, cada día ha de actualizarse. Aquí podremos ver, yo me voy avanzando a las diapositivas para ir poniendo un poquito más de hilo a la aguja, aquí podremos ver cómo tenemos las ocupaciones de vía pública, si hay un accidente en la vía, si hay una utilización administrativa, si tenemos un vado, cuando llaman a un servicio, por ejemplo, que no puedo salir de mi vado, el guardia, ¿qué puede hacer? Ya ve directamente si esa finca tiene vado, cuántos metros de ellos están ocupados, si está actualizado con el cadastro y con los impuestos, que estamos todos interconectados, y así ya saber si derivamos la patrulla o no la derivamos. De este mismo modo, priorizamos a la hora de enviar los servicios. Como os iré enseñando, veréis que tenemos diferentes capas que se han logrado a través de la unificación de la geolocalización, que es lo que os comentaba, y si veis en la parte derecha del mapa, tenemos un desplegable de capas. Allí, por ejemplo, lo tenemos agrupados por servicios. Quiero decir, servicio de emergencia, si hay un incendio, si hay una catástrofe o si hay una inundación. Pues aquí picas a esa capa y tenemos todas las vías de evacuación, todos los servicios de emergencia, por dónde se puede acceder, los hidrantes, dónde están ubicados con punto GPS, las vías y cualquier otro dato que necesitemos. ¿Sí? Como veréis, como decía antes Jordi, esos son los puntos de las farolas. El desplegable que veis aquí, el de la derecha, el más cercano a mí, es donde qué tipo de farola es, qué identificativo tiene esa farola, para que cuando vaya el guardia no tengamos que rehacer el servicio 5 veces. Un accidente de tráfico, choca un vehículo, por ejemplo, contra una farola. El guardia va allí, marca el número de dispositivo que tiene la farola, todas las farolas tienen un identificativo, se marca, se pone y realmente al día siguiente, día laborable siguiente, le salta al departamento de vía pública esa información y saben que esa farola se ha de ir a reparar. De igual modo, le salta al departamento que lleva la iluminación y sabe que esa farola se ha de ir a cortarle el suministro eléctrico, porque puede estar dañado y puede crear un incidente, un incendio u otro siniestro. Como ven, el servicio y la información que se obtiene es muy, como veis aquí, es muy grande, se le puede sacar mucho partido, pero sí que es cierto que se ha de hacer con mucha cura. Como todos sabéis, en mayo del año pasado salió la nueva ley de protección de datos. Es una ley complicada, es una ley muy restrictiva y no es fácil el poder conjugar la ley con lo que necesitamos. Sí que es cierto que cada uno tenemos accesos a unos servicios. Todo esto está por privilegios, quiero decir, por capas. No todo el mundo tiene acceso a la misma información. Cada departamento del ayuntamiento tiene acceso a la información que necesita. Es decir, vía pública, lo único que necesita son las autorizaciones administrativas y el plano del municipio, y que sus inspectores puedan tener acceso a cualquier obra menor, obra mayor o cualquier ocupación. Policía tiene acceso a todo, cadastro tiene acceso a sus impuestos y cada unidad de departamental tiene información y acceso a lo que le toque. Como podéis ver,
Aquí, por ejemplo, los puntitos que veis abajo rojos son los puntos de playa. Tenemos en Calafell, tenemos 7 kilómetros de costa, es un rato de costa, y sí que es cierto que tenemos ubicados los puntos de la playa. ¿Qué quiero decir? Con el cursor se pica encima del punto y sabemos qué punto de socorrismo tenemos ahí, qué horario tiene ese punto abierto, qué personas pueden estar trabajando ahí y qué acceso tenemos ahí. Del mismo modo sucede con los servicios de emergencia, centros sanitarios y los DEA. Son los pequeños aparatitos de desfibriladores que también los tenemos ubicados. Cada vez que queramos saber o tener una información, picamos encima del punto y a mano derecha nos sale exactamente qué información y qué punto queremos que vea el usuario de cada cosa. ¿De acuerdo? Para acabar, para finalizar y dejarle paso a Jordi, tenemos los puntos, que esto es un servicio muy importante, no por ser el último, es el menor, es picar sobre una finca y Calafell tiene la casuística, en este caso que es un municipio de segundas residencias casi siempre, son gente que veranea allí, gente que tiene una segunda residencia y que viven por norma en otro municipio, ya sea ciudades de Barcelona, ya sea ciudades de Zaragoza o Valencia que nos encontramos. ¿Qué sucede? Que hay gente que, como son segundas residencias, no tienen alquilado su municipio, su vivienda. Entonces, cuando tienen una salida de agua, tienen un incendio o le han entrado a robar en su vivienda, no tenemos acceso porque si no hay nadie empadronado, no sabemos quién es el propietario. ¿Qué pasa? Picamos aquí y con eso tenemos la información que tiene el cadastro de esta persona. Quiere decir que tenemos teléfono, tenemos email y no cuesta nada coger, llamar a esta persona un viernes por la tarde, que suele ser cuando pasa siempre las cosas, no pasa los lunes por la mañana ni los jueves por la mañana, no. De viernes de tarde a lunes. Siempre pasa cuando no hay nadie trabajando en los restos de departamentos del ayuntamiento, no sé por qué. Entonces llamas a esta persona y le dices, mire, le ha pasado esto, tenemos aquí su puerta abierta, le han entrado a robar o hemos tenido que abrir y entrar en su vivienda y debería de usted enviarnos a alguien para poder cerrar su vivienda. ¿Eso a nosotros en qué nos beneficia? Nos beneficia en que no tenemos un guardia 24 horas vigilando su vivienda o hasta que me envían a alguien a vigilar su vivienda. ¿Por qué? Porque entonces estamos aquí con el pillaje. Si dejas una vivienda abierta, no tengo que explicar lo que puede pasar. De acuerdo. Entonces, normalmente el principal uso que le hemos sacado es este estilo de servicio. Que todo ello, conjugado, como he dicho, con los demás departamentos, se le saca un beneficio que creo muy importante entre la empresa colaboradora con Jordi, entre nosotros. Y como veis aquí, en la parte de agradecimientos, es porque aquí constan todos los departamentos del ayuntamiento. No se puede hacer si no hay ganas, no se puede hacer si no hay implicación y sobre todo no se puede hacer si no hay una persona que coordine y que esté pendiente de que cada uno mantenga viva esta información. Porque si no, les explico una cosa y se lo digo muy sinceramente, esto nos va a durar 3 años. Si nadie mantiene esta base de datos, de aquí 3 años no vale para nada, porque todo queda anticuado. Esto hay que estar el día a día. También tiene su parte negativa, no todo es bueno, vamos a ser francos. Tiene 2 puntos negativos. Uno es, hay que trabajar, es complicado, cuando uno ya está en la zona de confort, como ha dicho el señor Longo, hay que trabajar y hay que actualizar las bases de datos. Y el otro punto es que no es fácil de llevar. Es complicado, es una tarea muy complicada y de día a día. Y la administración local, como otras administraciones, somos funcionarios. Y esto como que nos cuesta un poco más. Pero yo creo que es un buen avance, es un buen cambio de una ciudad urbana a una ciudad inteligente, las Smart Cities que todos conocemos, y que es un punto de partida, es un punto de inicio que se puede tirar adelante. Como he dicho, tenemos un coordinador, que en este caso no está aquí, no se encuentra aquí, que es Luis Torrado, que es el que ha llevado y el que ha mantenido que cada departamento haga su faena. Y por último tenemos, y no menos importante, a Jordi, que lo tenemos aquí, que nos ha ayudado y nos ha asesorado en todo lo que hiciera falta sobre la simbiosis de estos dos programas. Yo por mi parte, muchas gracias y le paso otra vez a Jordi para finalizar. Bueno, para finalizar, simplemente una pincelada final. Esto que hemos hecho en Calafell lo hemos hecho para que sea implantable en cualquier ciudad. Es decir, lo hemos hecho en vocación, no de proyecto a medida, sino con vocación de que sea un producto que se pueda replicar en otras ciudades. Entonces, le hemos llamado Control Room Panel, ahora somos una empresa multinacional, le ponemos nombres ingleses, ¿no? Pero básicamente es un producto para
centralizar información, acceder en tiempo real a información, informaciones que comentaba Sergio, estamos viendo las patrullas en tiempo real, viendo por dónde se mueve, que es muy interesante. Estamos conectando datos del programa de gestión de policía que tienen en Calafell, que es de otro proveedor. Y estamos viendo cartografías que trabajan en catastro, en urbanismo, el equipo de cartografías del Ayuntamiento de Calafell. Estamos viendo expedientes administrativos. Cuando se abre un expediente, lo estamos viendo aquí, cuando abren una licencia, por ejemplo. Entonces, todo eso requiere trabajo multidisciplinar en diferentes departamentos, pero es un producto único que permite acceder a toda esta información, ¿eh? Y se ha hecho con la vocación de que lo podáis utilizar en cualquier otro ayuntamiento. Los puntos clave: disponer de un panel grande en una sala de control, eso es fácil, hoy día es tecnológicamente fácil, pero se tiene que hacer, las pantallas grandes que ayuden a visualizar esa información. Podemos conectar cualquier fuente de datos que sea georreferenciable y geovisualizable, permite navegar y consultar información de valor de la ciudad, que sea información de valor. Evidentemente tenemos otros productos y otros sistemas en el back office que permiten asegurar la calidad, la completitud de la información, la calidad de la georreferenciación, pero eso se trabaja departamento a departamento. Y luego, pues optimizando el acceso a esos datos, ¿no? Que es lo que decías Sergio y Francisco, ¿no? Que al final el acceso rápido al dato da mucho valor porque optimizan y hacen más eficiente su trabajo. No solamente, bueno, es la imagen como la que habéis visto que os ha enseñado Sergio, no solamente es aplicable a una policía local, puede ser, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona trabajamos en la misma línea para lo que es la gestión de los servicios urbanos. Entonces, también es muy interesante, ¿no? Y otros departamentos que necesiten ese acceso operativo al dato de la ciudad. Los beneficios más importantes, la última transparencia. Ayudamos a hacer transversal el ayuntamiento, con todo lo que conlleva, lo malo y lo bueno. Mejora el proceso de la toma de decisiones operativas, pero también en el ámbito estratégico. Mejora la eficiencia, reducción de tiempos y costes y, en definitiva, lo que más importante, mejoramos el servicio que damos a la ciudad. Muchas gracias al Ayuntamiento de Calafell por ayudarnos a hacer esta presentación. Si tenéis alguna duda y tenemos un minuto, la podemos contestar ahora. Y si no, tenemos el stand fuera. Por favor, sí, porque la siguiente ponente va ya con... Tenemos el stand fuera. Gracias. Muy bien.